Hola a todos, sean bienvenidos a la parte número 4. The Resident Evil Director's Cut. Nos vamos a enfrentar esta vez a la serpiente gigantesca. La madre de todas las serpientes. ¿Y ahí no está el balsón? ¿Dónde está el balsón? Mierda. Eso fue fácil. Lo único que quería hacer era morderme. Perra. Ah, el balsón de luna. Ojalá tengamos espacio. Uf, qué bueno. Tenemos ya tres balsones. Eso es bueno. Bien. Ahora, adivinen qué. No, no, tenemos que ser Barry e ir a coger la medicina. No, sería estúpido porque hay más trayecto para salvar a Richard. Se ve una pequeña cinemática. Ella posiblemente sí está embarazada. Sí, el precedente es muy poderoso. Chris tuvo algo similar a eso. Ay, Jill, de la que te has salvado, tía. Por lo menos ahí no entra ningún zombie, ¿eh? Sí, ella sabe que fue Barry la quien la rescató. Voy a dejar los balsones. Muy bien, ahora vamos a ir a un lugar que conocemos muy bien y volveremos cuando estemos allí. Muy bien. Ya estamos en esta habitación. Nos vamos a meter de nuevo. No, vamos primero a desbloquear esta puerta. Y entraremos por la puerta esta azul. Nos interesa de momento lo que pueda haber allí. Alguien mágicamente corre esa silla ahí. Genial. Voy a pausar hasta pasarme la parte de los perros. Muy bien. Vamos a desbloquear esta llave. Si ustedes entraron por la munición de en un cuarto con esta llave, la podrán abandonar. En mi caso, como yo no entré, porque no lo necesito, no desaparecerá. Creo que esa puerta. Esta puerta corre algo raro. Sí. Muy bien. Entraremos por la puerta de aquí. Ok, ¿recuerdan el puzzle que me jodió un poquito? En la versión de Chris, en esta parte me lo saltaré porque ya saben, es de la cuna a la tumba. O bueno, el orden pues de las edades, así es que es sencillo. Es que me lo saltaré. Listo. Fue sencillo. Te voy a dar un botón, vas a pulsarlo, sí. Creo que aquí está nuestro cuarto balsón. Yep. Balsón de estrella, listo. Tenemos nuestros cuatro balsones. Así es que creo que ya podemos irnos. A menos es que quieren enfrentar a los cuervos.
Muy bien. Sí que hemos ahorrado tiempo, ahora vamos a entrar por aquí. Yo me voy a equipar con algo fuerte. Voy a matar a ese perro antes de colocar los balzones. Listo, qué bonita cinemática del perro, ¿no? Va uno. Van dos. Van tres. Van cuatro. Listo. Así de sencillo hemos desbloqueado esto. Ahora era... Sí, coger la manivela. Legalmente por ahí que hay un ser humano. ¡No! Se te ocurra. Muy bien. Aquí es básicamente hacer lo mismo que hicimos con Chris en nuestra misión con Chris. Hacer lo mismo. Así es que pausaré hasta llegar a un sitio mejor que el que nos espera, ¿eh? Una transmisión de radio. No nos escuchan, Jill. Lo que faltaba, la radio está rota. Debe ser consecuencia de que Richard haya sido mordido. Bajamos por el elevador y vamos a entrar a la casa de invitados. Los espero en la casa de invitados. Ok, ya estamos en la casa de invitados. Ahora hay que mover esta gárgola. Y les voy a mostrar hasta dónde. No, no, ojo, la cosa es más pendeja. Jill, sé que no eres ninguna pendeja. Puedes correrlo. No es difícil. Eso es. Vamos a correr hasta el siguiente corredor. Suena un poquito redundante ahora que lo veo bien. Ahora lo vamos a correr. Así. De hecho, ahí quedó bien. Ahora vamos a entrar por esta puerta. En este juego se usa de todo menos la pistola. Listo, muerto. ¡Fuck me! ¡Puto de mierda! No te había visto ahí. Hijo de puta. Muy bien, ahora nos iremos por la puerta chiquitica a coger una llave. No me acuerdo si en el otro Resident Evil también está esa misma llave ahí o si era otra cosa. Seguramente una llave pequeña lo que había antes ahí. Pero como Jill tiene su ganzúa reemplaza las llaves pequeñas. Muy bien, ahora iremos al punto de control de este lugar. Muy bien, después de salir, llegar aquí, nos vamos a equipar tal vez bien o tal vez mal, no sé. Bueno, yo básicamente creo que no dejé nada. Ok, eso solito se corrió mucho mejor. Ahora vamos a entrar por esta puerta. Y vamos a ir donde están las avisos para coger la llave de la habitación 202. Que al parecer la ganzúa de Jill no puede porque hay que coger esa llave. Espera, ¿que me salte una puerta? No, no, no me salte ninguna.
La puerta está. La puerta está aquí. Ok, esto es mucha joda con eso. Está un poco oscuro este lugar. Okay, eso fue fácil. Ahora entrar por la habitación 202. ¿Has utilizado llave de habitación? ¿Vieron 202? Y el informe de la planta 42 tampoco lo vamos a leer del todo porque ya no lo vimos en la parte de Chris. Bueno, primero vamos a coger este dulce mapita. Sí, lo cojo. Y le llamamos. Listo. Ustedes van a pausar. Ahí si lo quieren leer, como yo ya lo sé, no me importa tanto. Y voy a mover esto para acá. Bajaré por las puertas. Por las puertas. Bajaré la escalera. Y vamos a correr las cajas a los que ya saben dónde. Tengo que correr un poquito estas cajas. Dejaremos hasta aquí la edición. Pues cuando me va las cajas, ¿no? Bueno, con tal de que no lo haya movido de más. Creo que es muy poquito para moverlo. No, apenas fue. Bien. Tin. Tin. Okay, este lo va a correr hasta aquí de momento. Ahora vamos a correr. Sí, esta caja. La musiquita de esta zona es un poquitico tétrica. Ahora vamos a tirar esta última. Listo. Hasta aquí dejo la edición de hoy. Espero que les haya gustado. Compartan, comenten, pulgar arriba, etcétera. Hasta la próxima.